aquí en Monterrey, Nuevo León, México. Especialmente para ustedes. Compartan, manden sus saludos. Y nosotros también les corresponderemos. Así es que estamos en vivo. Hace frío aquí en Monterrey, pero un solecito que salió aquí en la casita de las muñequitas. Que ¿quieren saber qué está pasando en la casita de las muñequitas? Pero antes, vamos a saludarnos. ¡Ah, sí! ¿Me acompañan? ¿Sí? Bueno, listo. ¿Me acompañan? Me voy a asomar porque oía ruidos. A ver, ¿quién está ahí? Ya me lo termino. Miren, amigos, ya me lo termino este personaje que se llama el Huggy Muggy. Pero ahora sí, déjenme, le sigo pegando aquí con este resistor para que quede bien padre. Mira. Pero es que también... ¡Ay, Dios! También ya me dio mucha flojera. Es más, yo creo que ahorita le sigo haciendo el dibujito mientras me voy a dormir un ratito. Sí, primero voy a dormir un ratito. Déjame, me duermo. Ahí voy. ¡Qué flojera! Déjame, me vuelvo a dormir otro ratito porque como está haciendo frío, a mí me da muchísima flojera. Es más, déjame, me vuelvo a cobijar. Pero ahorita te termino, Ugi Bugi. Aquí te voy a poner, miren, este es el Ugi Bugi. Aquí te voy a poner, ponte el resistor. Aquí está. Bueno, déjame, le pego otro dientito. Aquí está. ¡Niños! ¿Qué está haciendo el vaquerito guapetón? Vamos a ver, pero acompáñenme, acompáñenme. Déjenme, me duermo. Aquí estamos en la casita de las muñequitas. Se ve todo bien bonito, ¿ya vieron? Tenemos la chona. Ya vieron la pulga, ya vieron el pato, ya vieron la muñequita preciosa. Todo eso está en la casita de las muñequitas. En un ratito más voy a ver por qué el vaquero guapetón no se quiere levantar. Ay, bueno, voy a ver. ¡Vaquero! ¡Ay, qué! ¡Perdón, perdón, perdón! ¿Qué pasó? ¿Qué? Oye, levántate, ven a bailar y a jugar con usted. Mira, ya están las muñequitas listas para bailar. Y tú no te quieres levantar, ¿por qué? ¡Ay, no! Está haciendo mucho frío. Déjame, me duermo otro ratito.
está haciendo mucho frío. Ahorita, sí, déjame, me duermo. Ay, niño, no se quiere. No se quiere levantar, pero ¿saben una cosa? Acompáñenme a cantar la canción de arriba, Juan, me acompañan, ¿sí? Bueno, listo. ¡Arriba, vaquero guapetón! Arriba Juan, se apretó el gallito. Ay no mamá, es muy tempranito. Arriba Juan, se apretó a la escuela. Ay no mamá, me duele la muela. Arriba Juan, te compré un helado. ¿Un helado? Ay sí mamá. Muñequita, mira, es más, vamos a guardar silencio porque yo me voy a dormir otro ratito. Ay, no puede. Niños, miren. Tiene flojera. No se quiere levantar. Ándale, para que bailes con nosotros la canción de el invierno. Ándale, levántate. ¡Qué felicidad! El invierno llegó. ¡Qué contenta estoy, pues no tengo frío! Ropa negra esa, me gustó yo. ¿Cuántas botas, bufanda, yo tengo de lana? La 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 la. Guapetón, no sé qué quiera hacer. Así es que saben una cosa, vayan a ver qué es lo que le está pasando. ¡Córranle!
¡Ay, ahora sí! ¡Ya casi termino mi Boogie Boogie! Pero es que también no lo puedo acabar porque hace mucho frío. Déjame, me tapo contra el frío. Miren, miren cómo tiemblo. Déjame, me tapo otra vez porque hace mucho frío. Y así no puedo acabar este Boogie Boogie. Miren, pero ya está quedando bien padre. ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Sí? Miren, aquí está. Pero mira, acá está el Oogie Boogie. Bien padre. Pero es que también, miren, hace mucho frío. Es más, yo creo que me voy a tapar otra vez. A ver si no me gana el sueño. Déjame, me acuesto otra vez porque ya me dio el sueño. ¡Maquerito, guapetón! ¡Vaquero! ¡Vaquero! ¡Ándale! ¡Vamos a jugar! ¡Levántate! ¡No, no! ¡Hace mucho frío! ¡Vamos a acostarnos mejor un ratito! ¡Así, bien padre! ¡Ay, qué flojo! Mi abuelita decía que el frío es de los flojos. ¡Que te pongas a trabajar! ¡Que te pongas a hacer algo! ¿Qué te gustaría hacer? Ay, muñequita, es que también dijeron que iba a caer muchísima nieve. Y pues yo no tengo cómo hacer un muñeco de nieve. No tengo cómo hacerlo, no tengo con qué hacer un mono de nieve. Por eso no me gusta y por eso, mira, mejor me voy a acostar otro ratito porque el frío sí está pesadito. Y a mí tampoco me gusta ponerme la chaqueta ni me gusta ponerme la chamarra. Y por eso yo me voy a acostar con mi cobijita bien padre. Déjame me acuesto. Este vaquero guapetón quiere un mono de nieve. Pues lo voy a hacer realidad. ¡Ándale, levántate! ¿No quiere? ¡Mira! Ya vi cómo puedo hacer un mono de nieve. ¡Mírenlo, niños! ¡Ya lo vi! Aquí en Monterrey, Nuevo León, México, hace mucho calor por lo regular. Cuando hace frío, pero es difícil que caiga nieve. Y el vaquero guapetón quiere un mono de nieve. Y alguien dijo, ahorita les digo quién es, yo consigo uno. Y le voy a hablar al Pato Patito para que me ayude. ¡Pato Patito, acompáñame! Y a cantar. ¡Ah, sí! ¡Listo! Que nos ponga la música, ¿verdad? ¿Sí? Y la cabeza, después los ojos
la nariz. Y como siempre, con su bufanda y su sombrero, lo puedes ver. Wait, 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 wait
no, no. ¿Qué es eso? Pues si no estábamos bailando bien padre. Oye, no, vente, vente, vente. Ay, no, piecitos, ¿para qué los queremos? ¡Córranle! Ay, no, 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 qué miedo. Se asustaron esas muñequitas. Ay, está bien padre mi máscara de Loogie Boogie. Ahora sí, me voy a esconder para ver a quién más pueda asustar. Miren, miren, miren. Puedo asustar. Déjenme voy para acá. ¡Hola, amiguito! Yo soy su amigo, el mayor. ¡Mascarín, córrele! ¡Mascarín! ¡Y venimos a enseñarle nuestro nuevo pasito! ¡Sí, que le va a gustar! ¡Propiamente! ¡Manda y meto! ¡Uno más! ¡Agarra la otra! Guapetón, está bien aburrido y que no quiere hacer nada, Mascarín. ¿Quién te dijo eso? Pues muñequita Elizabeth, y que fuéramos a ver si quiere jugar con nosotros. Ay, que está haciendo mucho frío, se me hace que por eso no quiere salir a jugar. Se me hace que sí, ¿verdad? A ver, vamos con el vaquero, Mascarín, vente, vente a ver. Oye, ¿lo vamos a despertar? Lo despertamos. A ver, vamos a quitar el cover. No, espérame, dime, ¿lo despertamos, sí o no? Sí. A ver, vamos a quitarse. ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaquero! ¡Vaquero! No se despierta. ¿Lo despertamos? Mejor quítale el cover. ¿Qué se escucha? Espérate. ¡No! ¡Hazte para allá! ¿Qué es eso, Mascarín? ¡Córrele, Mascarín! ¡Córrele aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Quítate! ¡Yo quería el palito y Mascarín! ¡Mascarín! ¡Muñequita! ¡Hazte para allá! ¡Hazte! ¡No! A ver, a la de tres le quitamos la máscara. ¡Una, dos, tres! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Quítasela! ¡Quítasela, Mascarín! Es el vaquero, Mascarín. Yo ya sabía que era el vaquero. Vaquerito, ¿por qué nos estás asustando? Era una broma, ¿verdad que si nos asusté con mi Oogie Boogie? Mira. No hagas eso, nos asustas. Te asustaste, Mascarín. ¡Qué bárbaro, no estamos con esos chistes! Es que me dio mucha flojera y pues una manera de quitarme la flojera fue jugar con mi Oogie Boogie. No, vaquero, mejor yo te voy a decir algo, mira. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir que todo el show de dulces ahí viene. Y los voy a asustar con mi No, vaquero. Vienen a jugar contigo y con todos nosotros porque vamos a bailar. ¡Van a bailar! ¡Tu canción favorita! ¿Cuál es? ¡Esta es! Y derecha me tendría base financiando que dos puñetas son cajete rojo. Sí, sí, un cajete rojo. Y ese hijo se le puso el yo. Ese hijo se le puso un morón. Ese hijo se le puso un morón. Ese hijo se le puso rojo. Sí, sí, se le puso rojo. Un puñetazo son cajete rojo. ¿Qué? No te entendí nada. ¿No me entendiste? No. Mira, déjame. Repítelo. Ahí va. Mejor, ¿sabes qué? Vamos a darle a la muñequita Bombón, al Pato Patito y a Ping Pong para bailar todos juntos la canción de ¡Caramelo! ¡Caramelo!
juntos bailamos. Despacio para que no se despierte el vaquerito. ¡Córrele, córrele! ¡Córrele, mascarín! ¡Oigan! ¡Presten mi micrófono! ¡Miren! ¿Qué es esto? El vaquero guapetón dice que tiene frío y se la quiere pasar acostado todo el rato, y no sabe que entre más acostado esté y más cobijado, menos se le va a quitar el frío. Para mí que tiene flojera, para mí que no quiere poner atención. Ay, Diosito santo, ¿qué podrá hacer? No se quiere levantar. Ya sé. Mira, ahí están nuestros amigos de Fiesta Oeste. Les voy a decir que me ayuden. Multimedios Televisión. Nuestros amigos. El programa La Casita de las Muñequitas. Niños, no se quieren de la historia de un vaquero muy frío que se hace llamar el Rey. Oye, ¿y te parece si lo vamos a despertar para invitarlo a jugar con nosotros? ¡Ah, caray, Ranger y Tanjiro! ¿Y tú cómo sabes que el vaquerito guapetón no quiere hacer nada y está acostado? A ver, dime. ¡Ay, pues porque yo soy la Rangerita Hiromi! ¡Y yo! ¡Sé cosas! ¡Vamos a despertarlo para jugar con él nosotros! Sí, Rangerita Hiromi, pero lo que los niños no saben, que yo sí sé, y que tú tampoco sabes, pero que yo sí sé, es que el vaquerito guapetón está ahí en la cama. ¿Qué te parece si lo vamos a despertar para que juegue con nosotros? Sí, vamos, vamos. A ver. A la de tres. Una, dos, tres. ¡Vaquerito! ¡Ay, qué es eso! ¡Ay, qué pensé que era el vaquerito! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Vamos a escondernos! ¡Qué miedo! ¡No, ya no tengo mucho miedo! Yo creí que era el vaquerito. Vamos a quitarle la máscara. ¿Qué te parece si le quitamos la máscara? Sí. ¿Por qué lado? Que no se den cuenta. Que nos siga asustando. Pero ahí va. Una, dos, tres. ¡Ay, es el vaquero! Yo ya sabía que era el vaquerito guapetón. ¿Y tú cómo sabes eso, Rangerita Hiromi? Ay, pues porque yo soy la Rangerita Hiromi. Y yo sé cosas. Ay, vaquerito. Vaquerito, nos asustaste. ¿Qué te parece si mejor nos vamos allá afuera a jugar? Es que la verdad es que yo tenía mucha flojera. Yo quiero seguir acostado. Y una manera que se me quitó la flojera fue hacer a mi Oogie Boogie para asustarnos. Y cayeron redonditos. Pero lo que tenemos que hacer es bailar y salir a jugar y no quedarnos acostados, porque entre más se queden acostados, más frío le dan. Tienen que estar en constante movimiento para que se les pase la flojera. ¿A poco sí? Sí. A ver, ¿y entonces qué van a hacer para que se les quite la flojera? Lo que nosotros podemos hacer para que a ti se te quite la flojera y a los niños que están en casita se levanten a bailar con nosotros, vamos a bailar al ritmo de Fiesta Oeste. ¿A poco sí, Rangerita Hiromi? ¡Entramos! ¡Apóyame, manito! ¡Ya lo hicieron que se levantara! ¡Ya!
Ay, es que yo tengo mucha flojera, yo quiero seguir dormido. Me voy a ir a dormir otro ratito porque para eso está el clima frío. Ay, no. Para irnos déjalo, a dormir. Con el frío, ja, ja, ja. Con el frío.
bailando, báilale. Bien clavado, eso. Bien clavado. Aprendimos muchas cosas. Que el frío no se quita nada más estar acostado. Hay que actuar, ayudarle a papá y a mamá a hacer la tarea. Muñequita. ¿Quién es? ¿Quién es? Muñequita. ¿Quién es? Muñequita. Haciendo actividades, pero no asustando. Ay, es que mira, vea que me quedó bien bonito mi jugi-bugi. Sí, te quedó muy bonito. Pero acuérdense que con el frío hay que bailar, hay que cantar, hay que estar activos. Siempre decía mi abuelita, el frío es de los flojos. No te quedes acostado en la cama. ¿Sabes qué decía mi abuelita? ¿Sabes qué decía mi abuelita, muñequita? Me voy a preparar un caldo de pollo para todo el staff. ¿De veras? Sí, deberías hacerte uno. ¿Con el frío? Sí. Se quita con un caldito. Pero eso no lo tenemos ahorita. Lo que sí tenemos son unas piernitas, unos bracitos para bailar, para brincar, para ayudar en el aseo y para bailar Mascotas Country. Así es que ponte a bailar, se le va a quitar el frío. Y a ustedes también, amigos. ¿Vamos a verlos? ¡Sí! Sí. Bueno, listo, vamos a ver quién está. ¡Ven, mis amigos de Mascotas Country! Porque ahora sí vamos a bailar para que se nos quite el frío y la flojera. Mascotas Country. Y en casita nos ponemos todos de pie para bailar al ritmo de Mascotas Country. Y sombreros. A ir a las fiestas que nos corresponde de los niños de ese día. Seguimos trabajando con mucho amor. El sábado también, el domingo. Así es que, mira, ya está, Azulito. ¡Ay, Azulito!
Rosita. Y Rosita. Gracias a ti. Mi defensora, mi amiga, mi hermana, pero sobre todo gracias por siempre apoyarme como si fueras mi madre. Gracias, Elizabeth, por dejarme caminar junto contigo. Y de todo corazón, gracias por haber hecho que mi tiempo haya sido un tiempo mágico. Gracias a ti. ¡Gracias!